GIS lleva un año y medio de operación en Colombia. Nosotros arrancamos siendo una tarjeta de crédito corporativa. Una tarjeta de crédito que es para empresas, pues para empresas, para personas jurídicas. Esta tarjeta corporativa pues tiene una ventaja muy grande porque primero nosotros tenemos un foco que son las startups, que en Colombia muchos bancos no te dan crédito a menos que tú tengas 2 años de antigüedad. Nosotros podemos ver otras variables diferentes y otorgar crédito a las empresas que tienen más de 2 años. Adicionalmente, nosotros tenemos una herramienta de tecnología, Expense Management, o para poder que usted o que las empresas tengan muy bien cuidar, digamos, esos gastos en la tarjeta de crédito. Entonces, te pongo un ejemplo. Con nuestra tarjeta, con nuestra herramienta, una persona de una empresa hace un gasto, le toma una foto de la factura, la sube a la plataforma, escribe un comentario y puede muy rápidamente legalizar ese gasto. Usualmente, digamos, una empresa tradicional, la gente llega con las facturas, tiene que llegar, llenar un Excel y legalizarlo, y eso toma, digamos, mucho tiempo y alguien de contabilidad revisarlo. La otra es que todas las compras, así sean nacionales o internacionales, se ven en tiempo real. El administrador de la plataforma, que usualmente es una persona de finanzas, puede prender y apagar tarjetas, darte un cupo, te puede subir, bajar el cupo. Entonces, por ejemplo, si alguien va a viajar de lunes a viernes, te prenden la tarjeta el lunes, te la pagan el viernes y tú tienes 100 mil pesos de viáticos todos los días, entonces te dan 500 mil pesos por la duración de ese viaje. Para el área de finanzas y contabilidad también es súper importante porque nosotros tenemos conexiones con SAP y tenemos conexiones con Oracle NetSuite, con QuickBooks y con Xero, y es básicamente todas las transacciones se conectan directamente con el ERP. Entonces se evita, digamos, la introducción de cada uno de los gastos de manera manual, que eso es una ventaja muy, muy grande para estas plataformas. Y tenemos todo tipo de alarmas para controlar, digamos, los gastos de los diferentes miembros de la organización. También las tarjetas de crédito sirven para poder pagar proveedores y esta tiene un costo de cero, cero interés, cero cuota de manejo. Pero todas las cuotas son automáticamente diferidas a una sola cuota. GIFS comenzó en el 2019, hizo parte de Y Combinator. Ya el año pasado cerramos nuestra serie C de inversión, fue por 180 millones de dólares. Adicionalmente tenemos unas líneas de deuda con diferentes bancos en Estados Unidos. Y GIFS pues, ha hecho una apuesta muy importante por Colombia. En Latinoamérica solo tenemos presencia en Brasil, en México y en Colombia. Y actualmente tenemos más de 1.000 clientes, digamos, a nivel nacional. Y esperamos seguir creciendo mucho este año y ser dos socios de diferentes empresas para que puedan continuar creciendo. En total, pues han sido más de 360 millones de dólares en equity y tenemos otras líneas adicionales de deuda con diferentes bancos. Dentro de nuestros inversionistas están Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de fintech más importantes que hay en el mundo, la compañía china Tencent y el fondo CBR. En Colombia en particular, todavía la banca, digamos, o la tecnología que tiene la banca en Colombia y las facilidades que da no son tan buenas como son en países como Estados Unidos, como Canadá, como en Europa. Entonces acá hay una oportunidad muy grande de mercado al darle, digamos, todas las integraciones a los clientes con ERPs, todas estas herramientas de control de gastos, de prender y apagar cupos, de crear tarjetas ellos mismos. La banca nacional usualmente, pues, en Colombia no es tan avanzada como lo es, digamos, en estos países del primer mundo. Y tienen unos modelos también de crédito que son diferentes, digamos, a los que nosotros estudiamos, diferentes a los que puede hacer un fintech de hacer open banking y mirar diferentes variables. Entonces, somos un complemento a la banca y estamos creyendo en Colombia, teniendo un modelo de scoring muy o de riesgo muy diferente al de la banca tradicional. Y tenemos este producto de tarjeta, pero también tenemos el pago a proveedores a través de transferencias bancarias y préstamos de capital de trabajo. Este nuevo producto que acabamos de lanzar se llama GIFS Pay. Y básicamente, cada empresa hacemos un estudio de riesgo. Con ese estudio de riesgo se le otorga un cupo a la empresa. Y sobre este cupo pueden hacer dos cosas, o pagar proveedores o pagar viáticos a través de tarjetas de crédito o pagar proveedores a través de una transferencia bancaria. Por ejemplo, un proveedor de maquinaria nos pueden decir a nosotros a través de nuestra plataforma, quiero que le paguen a este proveedor, nosotros le pagamos a ese proveedor y usted y la empresa posteriormente se entiende con GIFS
Estamos financiando esto a una cuota, pero más adelante lo vamos a poder financiar a dos y tres cuotas, y se entiende con nosotros. Entonces es un flujo de caja adicional para las empresas para que se puedan financiar. Nosotros estamos usando, digamos, diferentes proveedores de Open Finance, ¿no? Open Banking. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron aprobados dos artículos donde queda como política ya de Estado poder implementar estas herramientas. Entonces es muy importante uno poder tener, digamos, diferentes fuentes de información. Está, digamos, la DIAN, pero pues están los bancos actuales y el comportamiento de pago de los usuarios y de las empresas. Entonces estamos usando estas variables y la idea es que ahora con esta regulación entren más jugadores a Colombia y podamos tomar diferentes fuentes de Open Banking. GIFS quiere seguirse consolidando, digamos, en los mercados donde actualmente tenemos presencia. Tenemos planes muy ambiciosos de poder seguir creciendo, digamos, en nuestros productos actuales, como es la tarjeta, como es este producto de GIFS Pay y Capital de Trabajo. Y en un futuro, pues no descartamos lanzar más productos al mercado y expandirnos, digamos, en más regiones, digamos, a nivel nacional en Colombia. GIFS no tenía ninguna cuenta en Silicon Valley Bank, afortunadamente. El uno, como tú.